Acusan de bigamia al esposo de Miss México, María Teresa Landa. Este fue el encabezado de un diario que provocó el asesinato del general Moisés Vidal. María Teresa Landa, estudiante de odontología, fue la ganadora del primer certamen de belleza en México y la asesina exonerada por el último jurado popular en la historia del país, cuyo juicio cautivó a la población en 1929. ¿Quién fue ella en realidad? ¿Fue víctima o criminal? ¿Y cuáles fueron los motivos que lograron inclinar la opinión del jurado en su favor? Demos respuesta a estas interrogantes de la mano del autor, Luis de la Barrera, a través de su obra, El jurado hechizado. Y formule usted sus propias conclusiones. Dime si me quieres. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro que es apasionante, que parecería que es de ficción, no es una novela maravillosa, pero que tiene este toque real que precisamente el autor nos lleva, que desde las primeras páginas uno se empieza a introducir a conocer al personaje y después toda la vida que hay atrás del mismo. Y el día de hoy me acompaña, y quiero decirlo a título personal, a quien le tengo un gran, gran cariño, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, a quien me atrevo a decir que es el responsable que yo he estudiado la carrera de Derecho, que me introdujo a conocer este maravilloso mundo y que además me he dedicado al tema de los derechos humanos. Entonces esa influencia también tiene el doctor Luis de la Barrera. Doctor, bienvenido a su casa, bienvenido a Cultura del Derecho, bienvenido a la Facultad de Derecho. Es un gran gusto, Diego, estar con usted. Es un gran gusto estar en la Facultad de Derecho, donde estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado. Y es un gran gusto para mí siempre hablar de este libro y del personaje que, que es el personaje que le da vida a estas páginas. Platíquenos qué le inspiró esta, qué fue lo que le inspiró para escribir esta obra y un poco de la misma, porque la verdad es que una característica que tiene el doctor Luis de la Barrera es que la forma de escribir es una forma que nos permite a cualquier persona, a cualquier ciudadano que tiene esta aspiración de leer, lo lleva a la mano y no son estos libros tan técnicos que muchas veces se vuelven aburridos y que incluso dicen es que los abogados escriben muy aburrido, pero el caso del doctor Luis de la Barrera en cada una de sus obras lo hace muy ameno, muy digerible y muy agradable para el lector. Bueno, Diego, muchas gracias por sus palabras. Me gusta que mis libros los pueda entender cualquier persona que sepa leer. Y yo creo que por mucho que el tema pueda ser muy especializado, es posible escribir para que todo el mundo entienda. Este libro lo tuve en la cabeza y en el corazón durante muchos años. Desde que estudié la prepa, hace ya un buen tiempo, en otra vida, tuve la gran fortuna de que yo estudié en la prepa 1 y la prepa 1 tenía su sede entonces en el Colegio de San Ildefonso, que dice Octavio Paz, que es uno de los sitios sagrados de la Ciudad de México, un lugar bellísimo. Y tuve la fortuna de que mi maestra de Historia Universal fue la maestra María Teresa Landa, una de esas maestras a las que es imposible olvidar. Su clase era una clase verdaderamente apasionante. Todos los alumnos la esperábamos con gran ilusión, con gran ansiedad. La maestra Landa sabía mucho de su tema, de historia, pero sabía además transmitir los hechos y los personajes. Tenía la virtud de trasladarnos al lugar y al momento en que estaban ocurriendo. Tenía una voz potente, metálica, una mirada profunda, y era notable que ella disfrutaba de dar su clase y nos hacía disfrutar a todos y nos hacía apasionarnos por las historias que nos contaba. Una vez que dejé de ser su alumno, me enteré de su increíble historia. Ella fue la primera Miss México en el año 1928 y en 1929, un año después, fue enjuiciada por el último jurado popular que hubo en el país. Entonces, es una historia verdaderamente increíble. Ahora, en esta parte que usted nos comenta,
surgen varios factores, ¿no? Un día, de pronto, la primera parte nos va introduciendo a sus clases de historia, a conocer a Juana de Arco de una manera distinta. Y de pronto, justo como usted lo menciona, en la segunda parte es conocer aquel personaje que nos está contando todas estas historias. Aquel personaje que de alguna manera nos lleva a estos juicios que en la historia han pasado y que cómo fueron suscitados, pero que ahora ella también vivió un juicio y que a veces no conocemos en la vida de las personas todo lo que hay atrás de ella. Y Teresa de Landa de pronto se vuelve un personaje en el cual podemos encontrar varios elementos. Uno, el papel que juegan incluso el periodismo. Porque por un lado tenemos al Excelsior, que promueve este concurso, como usted lo dice, y por otro lado tenemos al Universal, que le empieza a castigar. El tema de los medios de comunicación, ¿cómo juegan un papel tan importante, no, doctor? Un papel importantísimo. Fue el Excelsior el diario que promovió el concurso. El concurso Miss México era muy distinto a como lo conocemos hoy. Sí. Si hoy uno quiere ver Miss México o Miss Universo, sí, uno prende la televisión y ve desfilar a los concursantes y se deleita al contemplar su belleza, su talento, etcétera. Pero entonces no había televisión. El mundo puede dividirse desde muchos puntos de vista. Claro. Y uno de ellos es antes de la televisión y después de la televisión. La televisión cambia nuestras vidas. ¿Cómo era el concurso entonces? No habiendo televisión, las concursantes eran entrevistadas por reporteros, salía su fotografía, y con base en la fotografía y con base en la entrevista, los lectores votaban por su concursante favorita. Y las 10 primeros lugares concursaban ya ante un jurado, desfilaban ante un jurado en traje de noche y en traje de baño, y el jurado tomaba la decisión. Ella de esa manera ganó el concurso. Era la reina de belleza de México, pero era también la reina de belleza del Excelsior, uh-huh, del concurso promovido por Excelsior. Entonces, cuando viene el juicio, el Excelsior la apoya y el Universal, en cambio, está en contra de ella. El juicio es el juicio que más pasión ha despertado, que más interés, que más expectación ha suscitado en toda la historia forense de México. No hay nada que se le compare. El juicio se desarrolla en la sala de jurados, uh-huh, de la antigua cárcel de Belén. Y esta sala de jurados tenía capacidad para 400 personas. Imaginemos lo que es eso. Si hoy vemos un programa norteamericano, sobre todo, donde haya un juicio, vemos que en la sala de jurado caben algunas decenas de personas. Uh-huh. ¿Cuántas? 40, 50, 100 a lo más. En la sala de jurados de la cárcel de Belén había 400 asientos y durante los 3 días que duró el juicio, la sala estuvo completamente repleta y afuera una multitud de unas 6,000 personas quería entrar y la policía montada tenía que retener a esa multitud que no quería perderse el juicio. No había televisión, pero había radio y la radio transmitió en vivo el juicio y nadie se lo quería perder. Lo oyeron millones de mexicanos y había megáfonos en algunas avenidas de la ciudad, por ejemplo, la avenida Juárez o en Humboldt, que estaban transmitiendo el juicio y los viandantes se detenían su camino para escuchar incidencias del juicio. El defensor de María Teresa Landa era llamado el príncipe de la palabra, porque cuando él hablaba, los oyentes quedaban hechizados. Su alegato final dura 5 horas. Y en las 5 horas nadie parpadea, nadie se levanta al baño. Sí, nadie, claro. Tanto los que están escuchándolo por la radio, como los que están ahí, los que tienen la fortuna de estar en la sala de jurados, nadie quiere perderse una palabra. Y las 5 horas les parecen a todos breves. Y hay un periodista que al día siguiente escribe, cuando habla el príncipe de la palabra, el abogado José María Lozano, el mundo se detiene. No existe la pobreza, no existe el crimen, no existe Victoriano Huerta, no existe Pancho Villa, no existen los presos que están en la cárcel injustamente. El mundo se detiene. O sea, claro. Esa era la fascinación que causaba. Y María Teresa Landa también causaba gran fascinación por su belleza, por su personalidad,
por su cultura y por su talento. Era una mujer fuera de lo común. En aquella época, estamos hablando de los años 20, no era común que las mujeres estudiaran una carrera, no era común que una mujer leyera a los principales autores de la literatura universal, y ella había leído a los grandes autores, y ella estudiaba una carrera. Entonces era muy impresionante. No era solamente una mujer bella que había ganado un concurso de belleza, sino era una mujer muy talentosa, era una mujer con una mente muy, muy poderosa. Y entonces ella fascina al jurado, fascina al público, y esa fascinación es completada por su abogado defensor. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho hablando de este libro tan apasionante como es El Jurado Hechizado. No se vayan. Desde la particular decisión del jurado que absolvió a Teresa de Landa, Carranza abolió la institución de los jurados populares. Evidentemente, las decisiones de esta institución se rigieron más por la estética que por la moral o la ética. Sin embargo, no podemos hablar de que el papel en las decisiones de los jueces actuales esté libre de malas prácticas asociadas al clasismo, el racismo o la misma estética. Aquí te van dos casos en donde a todas luces jugó a favor de los inculpados la mala fe de los jueces, los vacíos legales y las diferencias sociales. Una de las tragedias que más ha cimbrado a la población mexicana, tanto por sus víctimas como por el clasismo al momento de buscar responsables y omitirlos, ha sido el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009. A 12 años de la tragedia, el proceso ha señalado a los más disímiles personajes menos a los verdaderos responsables. En este caso es Arturo Dávila, jefe de bomberos que participó en las actividades de rescate de la guardería. Al haber transcurrido 7 años de la emisión de un documento que venció en el año 2002, el bombero no tenía relación con la responsabilidad del siniestro, sin embargo, lleva 12 años en la lucha exigiendo su libertad debido a que fue enjuiciado y condenado por lo suscitado en la guardería ABC. Juez mexicano libera a uno de los porquis, presuntamente por falta de pruebas. En mayo de 2015, Dafne Fernández, de 17 años, denunció que 4 hijos de empresarios influyentes en el estado de Veracruz habían abusado de ella. Al ver que el caso no avanzaba, el padre de Dafne publicó un video en redes sociales en donde los implicados aceptaban las acusaciones y pedían disculpas por lo sucedido. A finales de 2016, la mayoría de los agresores fueron capturados. Sin embargo, la noche del 27 de marzo, se anunció que Diego Cruz, a quien al igual que sus compañeros se le había acusado de pederastía agravada, había sido absuelto en México. Un juez federal mexicano ordenó su liberación argumentando que no había pruebas suficientes para considerar que se había cometido el delito. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro El Jurado Hechizado, precisamente con su autor, con el doctor Luis de la Barreda. Y bueno, ya nos dio una introducción de lo que representa este libro, de las pasiones que generó. Y de pronto también nos llevan que es uno de los juicios más polémicos en los cuales estuvo el último jurado ciudadano que existió en el país. ¿Qué pasa con estos jurados y con estas pasiones que se viven? ¿Usted cree que, porque muchos que estudiaron Derecho seguramente fue a través de ver juicios en Estados Unidos? Y piensan que cuando vienen a la carrera de Derecho algunos estudiantes, que el derecho en México se rige bajo esos jurados, que incluso les dan hasta clases de teatro en un momento determinado. Usted lo decía, esta posibilidad que tiene el abogado de convencer a estos jurados. ¿Cree que estos jurados serían convenientes en México o es mejor el proceso judicial que tenemos actualmente? El tema es muy interesante. El argumento para defender al jurado popular es que el pueblo de alguna manera está participando en enjuiciar a un acusado. Pero es muy fácil que los jurados, que los miembros del jurado, se dejen influenciar por la oratoria del fiscal y del defensor, por la antipatía o la simpatía que les despierte el acusado, por vivencias personales que hayan tenido, por lo que hayan escuchado del caso, aunque se les prohíbe que lean la prensa, que vean los medios en los días que dure el juicio, de todas maneras seguramente han escuchado cosas sobre el asunto. Entonces se pueden ver influenciados. Mientras que un juez tiene reglas muy precisas para resolver el caso. Y el derecho penal ha ido creando una serie de normas que nos permiten
acercarnos lo más posible a una solución justa. Nadie es culpable si actúa en legítima defensa, en estado de necesidad, en ejercicio de un derecho, en cumplimiento de un deber, si actuó en circunstancias tales que no le era reprochable su conducta. Entonces, creo que siempre será mejor que sea un juez el que resuelva. Ahora, el juez tiene una enorme responsabilidad porque debe resolver atendiendo a las pruebas del expediente y ciñéndose estrictamente a la ley. Nada peor que un juez que se deje influir por lo que piensa que le va a agradar al gobernante o que le va a agradar a cierto partido político o a un cierto sector de la opinión pública. El juez debe mostrar su independencia actuando, guiándose por las pruebas que hay en el expediente. Ahora, en este libro de pronto nos empieza a encantar por el personaje. Por Teresa de Landa uno termina queriendo conocerla, se vuelve un personaje, como usted lo dice, incluso en la época, tenía una formación y después, adicionalmente, usted no la lleva a las aulas, no lleva a las aulas de ella, pareciera que somos sus alumnos. Y de pronto ella toma esta decisión de que es afectada y que muchas veces se cuestiona si fue afectada mi dignidad, fue afectado mi honor. ¿Podríamos decir que hay una legítima defensa del honor y si realmente fue afectado este honor? Esa es una pregunta interesantísima. Curiosamente, en un país que tiene fama de machista, de terriblemente misógino, en aquellos años, estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, o sea, de hace un siglo, sí. Se enjuició a varias mujeres que mataron a su esposo, a su amante, a su novio, etcétera, porque eran maltratadas por él, porque él las sometió a una humillación constante, etcétera. Y fueron defendidas por abogados a quienes les llamaban grupalmente como el cuadrilátero, porque eran cuatro abogados muy brillantes con una gran oratoria que las defendieron. Y la gran mayoría de ellas, si no es que todas, quedaron absueltas por un jurado que las comprendió. Y el argumento era, defendieron su honor. Y el término honor es un término movedizo, es un término que cambia con la época. Yo creo que el honor tiene que ver con la conducta de una persona. Una persona se deshonra con lo que hace, no con lo que es un tercero. Pero en aquel tiempo, y todavía hoy hay quien así lo considera, se consideraba una mujer deshonrada por lo que hacía su pareja. Si su pareja incurría en ciertas conductas, eso iba contra el honor de ella, y entonces se consideraba que ella estaba defendiendo su honor al actuar, por ejemplo, matándolo, ¿no? Eso no resistiría un análisis estricto si consideramos que en la legítima defensa se defiende un bien que esté en peligro de ser lesionado, claro. No un bien que ya fue lesionado. Pero el abogado de María Teresa Landa empieza diciendo, María Teresa Landa actuó defendiendo su honor. Uh-huh. Sí. Sí, la verdad es que nos lleva mucho a estas reflexiones de cómo se va desenvolviendo toda la parte del personaje sobre la opinión pública, el papel que juega, los medios de comunicación. Pero al final, de alguna manera, uno, y sí debo reconocerlo, doctor, que como conoce la vida de, como yo usted no la describió como esta magnífica profesora, difícilmente podríamos en las últimas páginas, diríamos qué error hubiera sido que no hubiera salido exonerada y no haber tenido la oportunidad de alguna manera tenerla como profesora de historia, y que a veces eso nos lleva a entender que los personajes no tenemos estos estigmas o estas clasificaciones de buenos o malos. Ella pudo haber enfrentado una pena de muchos años de cárcel, 20 años de cárcel, etcétera, o bien, una vez absuelta, pudo haberse dedicado, tenía muchas ofertas, pudo haberse dedicado al cine, al teatro, a las modas, hacer una, lo que hoy se llama un influencer, uh-huh. Y eligió el camino de la academia y se preparó cada vez más. A lo largo de su carrera académica tuvo muchos reconocimientos de la UNAM, uh-huh. porque era una excelente profesora, muy querida por sus alumnos. Entonces fue un personaje fuera de lo común.
podemos ser juzgados por un acto en nuestra vida. Y esta parte de entender de que hay una frase que yo le decía anteriormente que me marcó mucho, que utilizó usted en su último informe cuando fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: hasta la peor de las bestias tiene derecho a defenderse. Esta parte de hasta la peor de las bestias tiene derecho a defenderse, pero también este proceso de readaptación, un error que se comete en el pasado, a veces pareciera eso. En el escenario que estuvieron o fueron acusados de algún crimen, quedan estigmatizados. Romper con esos estigmas, doctor. Sí, no es fácil. Hay que ponernos en el lugar de las víctimas, hay que ponernos en el lugar de quienes han sufrido un delito similar a aquel que está originando una condena. No es fácil que ese estigma se rompa. Pero una persona que es condenada por un delito y cumple con su condena, ya cumplió con el castigo que le correspondía de acuerdo con las reglas que nos hemos dado, con las reglas de nuestra legislación penal. Una persona que es absuelta, pues significa que el juez o el jurado no la consideró culpable de su conducta, porque culpabilidad es finalmente reprochabilidad. Y entonces, en el caso de María Teresa Landa, se consideró que su conducta, en las circunstancias que se dio, no era reprochable. Y bueno, fue absuelta, por fortuna para quienes fuimos sus alumnos y por fortuna para el país, porque fue una mujer que le dio mucho al país. Ya hablamos del jurado, ya hablamos del personaje de Teresa de Landa, pero tenemos la propia postura del fiscal, que es uno de los personajes en esta historia real que nos presenta también. El fiscal no solamente está acusando por el homicidio, sino que además, como la defensa dice, María Teresa Landa actuó en defensa de su honor, él señala, ¿cómo va a tener honor una mujer que desfiló en traje de baño ante varios hombres? Una mujer que se atreve a eso no puede tener honor. A lo que el defensor le responde: el fiscal es un hombre provinciano que no ha salido de su provincia. En las playas de Europa, las princesas se bañan en traje de baño. Sí, sí, sí. Esta parte que nos va llevando a entender que, pues, estos dos personajes, y querer justificar a juzgar a una persona de acuerdo a su vestimenta, de acuerdo a cómo se comporta, o sea, va mucho más allá este tema, y que socialmente muchas veces lo llevan a cabo. ¿Por qué leer esta obra, doctor? ¿Por qué invitar a quienes nos están viendo a leer este libro tan maravilloso como es El Jurado Hechizado? Porque es muy apasionante conocer a personajes de cualquier lugar del mundo, pero aquí se trata de un personaje de nuestro país que tuvo una vida verdaderamente extraordinaria, verdaderamente fascinante, y que no obstante la circunstancia difícil que vivió, dio una gran aportación a sus alumnos, dio una gran aportación a la universidad y, por lo tanto, al país. Por eso creo que esta es una historia que debe conocerse. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a las y a los futuros juristas que están formándose en las aulas de la Facultad de Derecho como de otras universidades? Mi mensaje es que disfruten del gran privilegio que significa estar en una universidad estudiando una carrera tan fascinante como es la carrera de Derecho. Que se preparen bien y que, una vez que ya tengan la práctica profesional, siempre se guíen por los grandes valores que debe tener nuestra carrera: la justicia, la libertad, el comportamiento ético. Nada les dará más satisfacción que ese comportamiento. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Para mí ha sido, a título personal, un verdadero gusto tenerlo, recibirlo en esta Facultad de Derecho y tenerlo como parte del programa Cultural Derecho. Diego, ha sido un gran placer para mí estar en esta conversación. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho los martes. Los martes también estamos en Radio Nami 96.1 FM a las 4 de la tarde. Por lo pronto, que tenga un buen día.